la banda entra toda, no te pongas el micrófono tan abajo. ¿Tiene el cambio, no? El puente. No, en pasa ligera la maldita primavera. Me encanta que cuando comienzas bailando aquí, comienzas bailando no sé qué. Pero cuando te vas para la car, para el buzón, no vayas como bailando, porque se oye como, se ve como, comienzas, ve. Marca, ve caminando al ritmo de la música. Te quedas en el centro un ratito y sigues caminando para allá y terminas en el centro. Ok. Derecha primero. Ajá. Vienes al centro, caminas como señorita Panamá, de lado, tres cuartos. Te quedas aquí un rato y sigues para allá. No camines como si fuera caballo de paso, que estás caminando así. Eso se ve feo. Camina normal. Tus cinco sentidos, enfócalo en la afinación. Estoy sacando la canción adelante. Espero que mañana pueda darles a ustedes el espectáculo que se merecen, porque el público es lo mejor. Gracias a toda la producción de TVN por todo lo que están haciendo, de verdad, por todos nosotros. No tienen idea, de verdad, qué feliz estoy. Bueno, aquí estamos en el camerino, donde ya faltan pocas horas para que empiece el show. Y nos estamos preparando, nos están maquillando, a otros nos están peinando, otros vistiéndose, dependiendo del orden que nos toque. Bueno, hay un ambiente tranquilo y creo que todos estamos bien preparados y con muchas ganas para ir allá a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y esperando que los jurados nos califiquen bien y que nos vaya súper. ¡Avelino! ¡Quédense para acá, por favor! No, que van a quedar mal con ustedes, Frey. Ahí le ven el feeling. Escuche, para ti. Todavía. Jamoncito. 1, 2, 3. Para ti. Bueno, pues entonces. El segundo concierto, estamos preparando todo, como dice aquí, it's show time, papá, así que este concierto va a estar de película. Bueno, Rafa, el escenario es muy amable con Rafa, él se siente como un pez en el agua, el escenario, eso es importante. Muy bien, me pareció excelente. Es cierto que al principio creo que hubo un fallito ahí, pero lo demás, excelente. Me encantó mucho la presentación. Bueno, ahí estamos, terminamos la primera, bueno, la segunda presentación del segundo show. Lo hicimos bastante bien, pero bueno, al principio de la afinación, porque no me escuchaba absolutamente. El INIR estaba muy alto. Quizás fuera hormiga ponerlo ahí alto y no me pude sintonizar bien con la cosa. Y bueno, también los nervios a lo mejor de empezar de primero, pero eso no debe influir. La verdad, me siento muy contento con mi participación. Y vamos a ver ahora qué pasa con todo el show, que va a estar muy bueno. Siento el vacío de ti, me desespera, como si el amor doliera, y aunque no quiera. Cambiaste varias veces las entonaciones, no estuvo correcto, o sea, no estuvo todo el tiempo como debió ser. Creo que mi tía, alrededor de todo el concurso, les va a entregar presentaciones maravillosas, bueno, y bueno, espero eso, que le vaya súper bien. Brenda la votó. Sí, ve.
Ripe para la China, la botó tu perrito, mi papá. Este se puso de pie. Bueno. Showtime, papá. Vamos a ver cómo está la gente, el público. Esta presentación se la dedico a mi primo que está con problemas de discapacidad, allá en el Ciruelo de PC. Chan, un beso, primo. Yo sé que tú me estás viendo ahorita. Un beso a toda la gente en el Ciruelo, a mi abuelo y a toda mi familia que me está apoyando ahorita mismo aquí. Así que esta presentación va para usted y para todos los que votaron y los que van a seguir apoyándome aquí en mi programa. Votarla, papá, voy a votarla. Miren lo que le estoy diciendo. Sé que no debo decir. ¿Qué sucedió? Me sorprendí, yo pensé que lo ibas a hacer a otro nivel. Tengo rabia, no por la sentencia, porque esto es una competencia. Porque la canción estaba fácil, pero les prometo que voy a dar el todo por el todo la próxima gala y le voy a demostrar por qué estoy aquí. Esto no es suerte. Yo estoy aquí porque ustedes me permitieron estar aquí. Voy a resumirlo porque no quiero recaer todo el tiempo en lo negativo. No fue tu noche hoy. Punto. Te juro que intenté dar el 1000%, pero no sé, pues, siempre hay algo. La verdad, esto, no sé, pero te lo juro por Dios y mi madre, que no me escuchaba. Escuchaba en la pista, yo pedí que yo quería escucharme, yo no me escuchaba. Si desafiné toda la canción, jamás puede ser posible que haya desafinado toda la canción, no me escuchaba. Gracias a Panamá, a las personas esas que siempre me han apoyado y que yo sé que me han apoyado. Quizás siento como que les defraudé, pero que bueno, que esperen de mí para la próxima gala. Creo que quizás Diosito me dio otra oportunidad ahora de seguir demostrándoles mi talento y esperemos para el otro miércoles, bueno, pues que todo salga bien y dar lo mejor de mí. Estamos aquí ya como quien dice, en los últimos detallitos de lo que va a ser mi presentación, una presentación que yo sé que mucha gente la va a ver y mucha gente la va a criticar, mucha gente le va a gustar y bueno, aquí lo que yo le digo a todos es que cuando yo me trepo al escenario y voy a cantar, yo lo doy el todo por el todo, no solamente por lo que le caigo bien, sino por todo mi Panamá, por llevar mi música adelante, por cumplir mi sueño y en esta ocasión lo doy por un amigo. Doy toda mi energía por mi amigo que está en su casa enfermo y esperemos que esta presentación sea de verdad del total agrado de todos ustedes. Ahora sí, de verdad, denle con todo y como siempre lo he dicho, esto es un concurso, esto es una competencia, pero antes que todo, aquí hay una amistad y cero envidia, cero que eso en realidad no trae nada. Aquí lo único que le trae y que le aporta es ver lo mejor que tienen sus compañeros y lo mejor que le pueden, que eso es lo mejor que pueden recibir a sus compañeros. Una envidia y un mal pensamiento en realidad lo que le hace es desconcentrarlo y para sus presentaciones, la verdad que eso no le funciona. Así que, pa'lante y sigan dándole con todo. ¡Buena vibra, buena vibra! Gracias, gracias, Manuel.